ante esa realidad de que no íbamos a contar con una ley procesal electoral porque no hay el ambiente político, el Congreso Nacional nos dio potestades para definir una serie de reglamentos y manuales procesales. Lo que tenemos actualmente, según la ley electoral, es un recurso de apelación. Entonces, lo que hacemos vía este reglamento es definir cómo debe funcionar este recurso de apelación y al menos establecer reglas muy claras de cómo debe establecerse todo lo que se presente posteriormente a las elecciones. ¿Y basado generales. En qué está este reglamento? ¿En qué tipo de ley? Mira, está basado en el decreto 71-2019, que nos da atribuciones, la Constitución de la República, naturalmente, que también nos establece como máxima autoridad en temas de justicia electoral, y un decreto que emitió el Congreso que nos autoriza a emitir reglamentos, manuales procesales y autos acordados.